Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal Na Arquibancada. Hoje, a primeira entrevista internacional aí do canal Na Arquibancada. Conversamos com o atacante Facundo Espósito, do All Boys. Recentemente ele saiu do Racing e foi pro All Boys. Ele trocou uma ideia com a gente, por que ele escolheu o All Boys, um pouco sobre a carreira dele, um pouco do que ele vê no futebol brasileiro, que é diferente do argentino, e tem até um desafiozinho aí no final. De antemão, já peço para todos os falantes aí da língua espanhola, desculpa pelo meu portunhol horrível na entrevista. Se você não entendeu o espanhol aí do Facundo Espósito, é só clicar nas legendas aqui embaixo, depois na engrenagenzinha, e vai ter legendas. Lá você tem como escolher a língua que você prefere. Se você quiser inglês, português, enfim, é só clicar e você consegue acompanhar, beleza? Vamos pro vídeo. Primeiramente, muito bem-vindo ao canal Na Arquibancada aí, nossa primeira entrevista internacional no canal. E para quem não te conhece, se apresenta aí como quem é Facundo Espósito, como começou no futebol, como virou jogador. Yo arranqué hace muy chico a jugar, viste, en un club de barrio, y cuando me vieron unas personas me llevaron para Mar del Plata, que es otra localidad de Argentina, y de ahí pude saltar a Racing. Cuando salté a Racing, tuve la posibilidad de entrar con primera, estar con el plantel, todo, y después de ahí nos llegamos a un acuerdo hace poquito, y bueno, en base a eso firmé ahora hace poquito con el Boys. Usted ficou muitos años en Racing, ¿cierto? Desde la base. Sí, sí, estuve 8 años, sí, 8 años en el club. ¿Cómo era la base de Racing, la estructura? No, la verdad, convivir con muchos niños. La verdad era lindo. Yo estaba en la pensión, me acuerdo, y bueno, la pasaba bien, no me podía quejar. Tenía muchos compañeros, viste, y te haces compañero de todos. Y después, con el tiempo, yo me fui siendo más grande, fui teniendo más amigos, me juntaba más con los chicos más grandes. Y nada, la estructura del club es muy buena. La verdad que es muy buena, tenés todo, tenés la comida, la pensión y esas cosas. Las cosas para entrenar también son muy buenas, no te puedes quejar con eso. ¿Y cómo es Facundo dentro de campo? ¿Cómo tú juegas? ¿Cuál es su estilo de juego? Y a mí me gusta ser un 9, un atacante que le gusta tener la pelota, un estilo... Firmino, viste, medio que le gusta bajar a jugar, asociarse con los compañeros, buena técnica y eso. En 2016, cuando você estaba ahí en la base do Racing, você llegó a recibir un premio da AFA por hacer muchos gols na temporada. ¿Y cómo que fue eso? ¿Cómo que fue ese premio? ¿Você ya esperaba ese reconocimiento, né, pela Confederación Argentina? ¿Cómo que fue? Un premio al máximo goleador del torneo, en el cual había hecho 26 goles, creo, 25 goles. Y nada, a mí yo me acuerdo que tenía un técnico que me decía, había una división más arriba y me decía que el que estaba en la división más arriba del club tenía siempre un gol más arriba que yo. Y para terminar siendo el máximo goleador me decía que todos los partidos iba a ser un gol, y gracias a Dios hacía todos los partidos un gol y terminé más arriba que el chico. Aí é bom quando você está na base, já recebe esse reconhecimento. Sim. Eu vi numa entrevista que você deu na TV Racing que era um pouco estranho você estar jogando no Racing, frequentar o colégio, a escola. Como que era esse convívio aí com os professores, colegas de classe? Tinha muita gente pedir autógrafo aí? Sim, normal. A gente é normal. O futebol é passional. Como en Brasil, tal cual, pero es más tranquila, ¿viste? No, si te ven, no te piden autógrafo, nada. Capaz que, ¿viste?, los nenitos más chicos, los nenes, pero después no, normal, con los profesores del colegio también, son buenas ondas. Más, lo terminé hace poquito, que me ayudaron, gracias a Dios, así que muy contento con eso. Y aquí en Brasil, hoy yo sé que você está casado, tem una mujer, mas aquí en Brasil fala que quien
tem, quem faz gol, beija na night. Quem tem gol, as meninas costumam achar o cara mais bonito. Ajudava você no colégio a fazer tanto gol assim? Ah, claro. No, acá es normal, normal. Es más, yo estoy de novio hace como 5 o 6 años y no puedo mirar, tengo los Pero ojos cerrados. na escola, quando era mais ninho. Ah, sí, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Bastante. Aí ajuda, ajuda, Ahí ayuda bastante, sí. né? Você chegou a jugar la Copa Ipiranga aqui, acá em Brasil? O que te surpreendeu em Brasil? Relação na infraestrutura, estilo de jogo? O que te surpreendeu aqui no Brasil? O que é diferente de Argentina? Yo la jugué 2 años y la verdad que notás mucho la diferencia en cuanto a la quieren a la pelota, ¿entendés? A cuánto le dan manejo, cómo la disfrutan, disfrutan jugar. Son chicos que van perdiendo, capaz que nosotros nos pasó que jugamos contra Palmeiras y le íbamos ganando 3-0 y ellos se divertían jugando. Estaban contentos, no te puteaban, no le salía tipo lo que le sale al argentino de adentro, viste, de calentarse y pegar una patada. Al contrario, ellos se divertían, vos le preguntabas algo, te ponías a charlar y siempre tenían una sonrisa y eso lo noté en todos los equipos de Brasil. Em relação à infraestrutura dos estádios, é normal, No, igual à Argentina? impecable. La verdad, un torneo organizado de 10 puntos y nada, nada para recriminar. Salvo algunas veces, viste, los árbitros que apuntaban para el lado de Brasil, pero después, ¿qué le vas a decir? Es un torneo que está ahí, no le tenés que jugar nada más. Y en cuanto a infraestructura, los equipos muy bien armados, la pilcha muy, muy buena, las remeras, las casacas, bien, y las pelotas, el torneo, el césped muy lindo, la verdad, bastante bien. Y en cuanto a mí, el fútbol, viste, el argentino es más aguerrido, más áspero, pero después normal, la verdad no noté mucha diferencia porque no la vi. Pero como te decía antes, viste, noté que se divertían mucho los equipos brasileños jugando y eso me pareció bueno, muy bueno. Aqui no Brasil, quando um time brasileiro vai pegar um time argentino, principalmente na Libertadores, enfim, aqui no Brasil, na mídia, os jogadores, torcedores sempre falam que futebol argentino é mais pegado, é um jogo de muitas faltas, muito parado. Aí na Argentina, quando você vai assistir um jogo, jogar, o que que vocês falam sobre o brasileiro, os brasileiros? Lo que a mí me pasó, por ejemplo, es que me habían dicho que el fútbol brasileño es más tranquilo y lo que yo veo es que más pasivo, ¿viste? Tenés más espacio para jugar, la tratan mejor, pero después el fútbol argentino yo lo elijo 1000 veces, a mí me encanta. A mí me encanta, te cagás a palo con los centrales, te peleás, te empujás y después, nada, el fútbol brasileño lo que me gusta es que son muy directos, ¿viste? Tienen equipos que juegan bien y buscan hacer los goles, ponerle Palmeiras, me encanta. Es más, sigo a Felipe Melo, me gusta mucho, pero en base a eso, después el fútbol brasileño con el argentino son bastante parecidos. Solo cambia a veces que a algunos les gusta jugar más al fútbol que a otros en Argentina. Agora, falando um pouco da sua carreira, eu estava pesquisando, eu vi que você foi cogitado aí para ir para o Vélez, para o River Plate, até que eu dei uma olhada, mas você fechou com o All Boys. Por que você escolheu o All Boys? Você chegou a ter mesmo contato com essas outras equipes? Lo conseguí por mi representante. A través de mi representante lo conseguí y él fue el que me dijo que vaya al club, que estaba bien, que iba a ser un buen arranque para mi carrera y lo acepté. Me gustó la idea y me convencieron de ir a jugar ahí, así que nada, estoy muy contento por la nueva etapa que se va a venir. Legal. Você chegou já a falar com o Romero, com o Nico Cambiasso? Quais são as suas expectativas e as expectativas do time aí para essa temporada? É subir de divisão? O que que vocês almejam aí? Sí, estuve hablando con ellos, estuve hablando hasta hace 2 semanas creo, y nada, la verdad son buena gente, gente que quiere al club, que labura por el club y va a dejar todo por el club y nada, trataré de aportar mi granito de arena para que el club le vaya muy, muy bien. E aqui no Brasil, você não pensou em vir para cá, jogar em algum time aí?
Sí, la idea era ir a jugar a Brasil, pero por el tema, viste, de la pandemia y todo esto se retrasó un poco, así que nada, ojalá sea el día de mañana. Entendi. Tem algum clube aqui? Você chegou a falar do Palmeiras, gosta do Felipe Melo. Tem algum clube aí que você goste, que você desejaria jogar um dia, enfim, no Brasil, que você acompanhe, ou que você goste, enfim? Sí, me hubiese gustado jugar en el Palmeiras, como te dije. Me gusta mucho la hinchada y aparte, no sé por qué, pero lo veo siempre, siempre que puedo lo veo porque está Felipe Melo y me gusta. Y ahora miraba mucho a Gremio cuando estaba jugando Everton y Luan, pero bueno, se fue desarmando el equipo y lo dejé de ver un poco. Palmeiras é meu time. ¿Sí? Falando um pouco do Racing que você jogou, que a gente estava até conversando um pouco antes, por que que você acha que você não teve tantas oportunidades desde o ano passado? Porque você chegou a ser uma promessa, até tinha uma multa consideravelmente alta. O pessoal tinha bastante expectativa no seu futebol, de você substituir até o Lautaro, enfim. Por que você acha que acabou não casando? Y para mí, no, el no jugar, viste, el no tener oportunidades continuas de minutos y eso fue que no me llevaron a quizá debutar en primera o eso, pero bueno, nada, no, tampoco me puedo quejar mucho. Traté de siempre ir a entrenar bien, estar a disposición, pero más que nada no fue por las posibilidades que yo pude demostrar dentro del campo de juego. Mas por que que você acha que não jogou tanto? Porque você vinha No, fazendo la verdad muitos no. gols, enfim. Pasa que no me dieron las posibilidades, entonces no podía demostrar adentro del campo de juego y bueno, nada, en base a eso no podía rendir. Entrenaba siempre bien, después todo bien, pero no podía rendir en base a que no me ponían, ¿entendés? No jugaba con el equipo. Entendi, entendi. Então, e como estás a volta? Nós falamos sobre All Boys. Quando volta do Campeonato Argentino? Como estás no futebol por causa de Covid? Mirá, acá está más tranquilo. Yo estoy en una zona que está bastante tranquilo, pero el fútbol no sé cuándo va a arrancar. Calculo que arrancará en septiembre. Ya arrancará a fines de septiembre, si no, noviembre, por ahí. Pero se va a jugar un torneo cortito, los partidos que restan y no creo que mucho más. Acá lo que pasa es que, como hicieron, o sea, están haciendo las cosas bien, tratan de no salir las personas y eso y se cuidan. Usan, por ejemplo, yo voy a entrenar y tengo que usar el barbijo, esas cosas, viste, te cuidaste, te terminás de entrenar y te vas, o sea, sin duchar, te tratás de no estar en contacto con las personas y los compañeros, más que nada. Entendi, entendi. Agora eu tenho um desafio para você. Tranquilo, tranquilo, desafio. Eu vou te fazer um desafio que você vai ter que escolher sempre um jogador para ser sua dupla de ataque ideal. Vou falar dois jogadores, você escolhe um para jogar com você. Ok? Entendeu? Sim. Entre Tevez e Milito. Quem jogaria contigo? É complicado. Não, só vai ser fera aqui, só vai ser jogador bom. Milito. Milito. Milito e Agüero? Agüero. Agüero e Lautaro? Agüero. Agüero e Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho e Neymar? Neymar. Sí. Neymar e Messi? Messi. Messi, sacalo porque va a ser siempre Messi. Messi e Cristiano Ronaldo, Messi também? Sí. Cristiano me parece un grandísimo jugador, pero va a ser Messi siempre el mejor. Eu fui na Argentina ano passado até. Eu aqui no Brasil a gente tem assim uma fama que o Messi não é muito gostado. Os argentinos não gostam muito dele. É verdade isso aí? Ou não é? Eu até perguntei para algumas pessoas que às vezes o pessoal mais velho não gosta muito por ter visto o Maradona e a geração mais nova
acaba gostando mais. É isso mesmo? Y sí, acá en Argentina para mí Messi es el mejor. El tema es que mucha gente no lo comparte, ¿viste? Y capaz que discutís con una persona grande y te dice que es Maradona, o capaz que discutís con X y te dice que es Maradona, pero yo no lo vi jugar, entonces para mí el mejor hoy en día es Messi. ¿Y para dónde él va a jugar? ¿Cuál sería su palpite ahí? ¿Manchester City, Paris Saint-Germain, News, Old Boys? En el Liverpool. ¿Liverpool? Liverpool. Sí. Ahí voltando para el desafío. Messi y Maradona. Messi. Y Messi y Pelé. Y yo no los vi, como te dije, viste, capaz que es como que te puedo preguntar a vos, Ronaldinho o Rivaldo, ¿entendés? Para mí va a ser Messi. Messi el mejor de todos. Maradona o Pelé. Pelé, po, Pelé. Ah, casi Maradona. Eu achei que você ia ficar com Maradona no final, quando eu montei aqui os jogadores. Então era mais isso, um bate-papo para conhecer um pouco de você, por onde você passou, sua carreira. É, nada muito mais que isso. Você queria deixar alguma mensagem, falar alguma coisa aí sobre o futebol argentino, para os brasileiros, enfim? No, la verdad que no. Agradecerte a vos por las palabras y bueno, hay que seguir para adelante, como te dije. Para mí recién va a arrancar esto, así que nada, vamos arriba con todo y espero que sea para bien. Certo. Eu queria agradecer mais uma vez de você estar falando com a gente. Você foi super solícito aí. O Michel falou, fala com o cara lá, você aceitou tranquilo. Te desejar boa sorte aí nesse ano aí no All Boys, que vocês vão para a primeira, que vocês se destaquem, enfim. E é isso. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, espero el día de mañana ir para Brasil así hacemos una más cerca, una nota más cerca. Fechou. Quando você vier para o Brasil Dale. Ou eu for para a Argentina, a gente faz También, pessoalmente. Dale, muchísimas gracias. Gracias.